Hola, ¿qué tal a todos amigos? Soy el Capi, bienvenidos a un nuevo video. Han comenzado a reactivarse las grandes ligas del fútbol mundial, Alemania, España, Inglaterra, próximamente Italia. Y nosotros los apostadores empezamos a mirar otros mercados bien interesantes para apostar en fútbol, como por ejemplo el mercado de las tarjetas, pero a veces no sabemos dónde encontrar la información y por eso en esta ocasión les quiero compartir 4 portales web donde pueden obtener información para sacar partido en este interesante mercado. Así que sin más preámbulos, ¡bienvenidos! Antes que nada, quiero responderles a algunos amigos que me han estado preguntando por Telegram, por Facebook, a través de los comentarios de YouTube. El Capi Pack sigue estando disponible, calculadoras para marcadores de fútbol, empates, tarjetas, faltas, carreras de béisbol, baloncesto, tenis de mesa y otras plantillas auxiliares que también están disponibles para ustedes. También tenemos, por supuesto, disponible nuestro fantástico D-Goal, una herramienta desarrollada para trabajar desde la hoja de cálculo de Google, con más de 350 ligas disponibles solamente para ustedes. Simplemente ustedes seleccionan el partido de su interés del país que quieran analizar y la calculadora les va a arrojar cuál es la probabilidad de 0.5 goles en el primer tiempo, de 1.5, la cantidad de goles en el partido, el porcentaje de probabilidad de victoria de un equipo, la probabilidad de corners, ojo, no está para todas las ligas, la doble oportunidad, un handicap asiático. También tenemos disponible una opción en la que pueden consultar diferentes tarjetas, el promedio de tarjetas en diferentes ligas seleccionadas y también la fantástica herramienta de descanso final que nos permite obtener unas cuotas fantásticas. Así que los que estén interesados me pueden escribir en Telegram, voy a dejar la información en el primer comentario de este video, en la descripción del video y aquí abajo de ustedes en la pantalla. Vamos a analizar nuestro primer portal recomendado, statschecker.com. Lo podemos encontrar en inglés. Ustedes pueden utilizar el traductor de su navegador de Google para pasarlo a español, pero realmente es muy intuitivo. Cuando ustedes escriben statschecker.com, se van a encontrar con diferentes opciones en la parte superior, pero nos vamos a concentrar en la que nos interesa, que es la que dice cards o /u. Cards, tarjetas, over, under. Simplemente cuando nos posicionamos sobre esta frase, nos despliega un menú donde nos dice over 2.5, under 2.5 y promedio de tarjetas por juego. Vamos a darle ahí en promedio de tarjetas por juego y cuando se nos abre la ventana vamos a encontrar que nos aparece esta información, el promedio de tarjetas por juego de cuáles ligas, donde dice All Leagues, ustedes seleccionan la flechita y estas ligas que le aparecen aquí son las que están disponibles en este portal para consultar la información de tarjetas, la de Escocia, Italia, Noruega, Polonia, Turquía, Ucrania, Grecia, España, Inglaterra, Alemania, Bulgaria, Bélgica, Austria, bueno, una interesante cantidad de tarjetas de ligas europeas donde ustedes pueden obtener información. Supongamos que vamos a analizar la de una liga que ya sea un poco más avanzada, la de Finlandia, la de Euskosliga. Cuando ustedes le dan clic, ahí les va a aparecer, les está diciendo, hey, el Lati tiene un promedio de tarjetas por juego de 5.1, donde normalmente sacan 2.7 tarjetas al Lati y reciben contra 2.4 tarjetas. Con esta información ustedes pueden sacar conclusiones, cuando se enfrenten dos equipos, pueden darse cuenta a cuál equipo le sacan más tarjetas que otro y hacerse una idea para apostar a su mercado preferido. Aquí al lado ustedes pueden observar que nos dice equipos con tendencia al under de 2.5 tarjetas. Le damos clic ahí, abrimos, esperamos que nos aparece. Aquí nos aparece una liga por defecto. Vamos a seleccionar la de Finlandia que ya está mucho más avanzada. Y ustedes pueden observar, aquí me dice el HJK. Tiene 6 partidos en donde han tenido menos de 2.5 tarjetas, o sea, donde solamente en 6 partidos le han mostrado menos de 2.5 tarjetas a HJK. Es decir, es un equipo al que le sacan pocas tarjetas, o sea, este dato es muy interesante a la hora de hacer un análisis. Por defecto, el último equipo de esta lista, el SJK, dice que solamente en un solo partido le han sacado menos de 2 tarjetas, o sea, que es un equipo al que le sacan una buena cantidad de tarjetas, es decir, valiosísima información a la hora de analizar un partido.
Nos vamos para nuestro segundo portal recomendado, Football Line App. No se preocupen, les voy a dejar el link para que accedan directamente desde su móvil, desde su computador o ordenador. Este portal también es muy interesante, tiene información estadística de diferente índole, pero también nos encontramos con lo que nos interesa, que es las tarjetas. Cuando ustedes ingresan a Football Line App, simplemente ubican la liga de su interés, por ejemplo, la de Europa. Tienen la misma limitante que la anterior liga, no hay tantas ligas, pero sí las más importantes. Por el lado de Europa, la de España, Alemania, Inglaterra, bueno, aquí a la derecha pueden observar que tienen más ligas. Si se posicionan en las Américas, esas sí tienen unos datos adicionales, por ejemplo, algunas ligas importantes de América, la de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Argentina, nos posicionamos sobre la liga como tal, la primera A de la Liga Argentina, le damos clic, esperamos a que nos aparezca la información estadística y lo que vamos a hacer es irnos donde dice Stats, Estadísticas, nos posicionamos encima, no le damos clic y observamos que aparece un submenú. En el submenú simplemente seleccionamos donde dice Disciplina, le damos clic ahí y nos va a cargar la información referente a las tarjetas de la liga que se está jugando. Aquí pueden observar en este primer cuadrito donde ven amarillo y rojo, es el promedio de tarjetas que se han sacado por cada fecha. Aquí me dice que se han sacado en la fecha 1 58 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas, en la fecha 2 47 tarjetas en total, 5 tarjetas rojas, 47 amarillas. Y así sucesivamente, más abajo en la parte inferior donde dice Teams, equipos, pueden observar que me dice que Atlético Tucumán tiene 2 tarjetas rojas, 16 tarjetas amarillas. Ellos le asignan unos puntos, por ejemplo la tarjeta roja son 3 puntos, la tarjeta amarilla 1 punto. Pero con esta información ustedes pueden hacerse una idea, si a un equipo le sacan muchas tarjetas, ustedes pueden sacar el promedio de acuerdo a la cantidad de partidos que lleven jugados. Aquí me dice jugadores que han sido amonestados con tarjeta roja, tarjeta amarillas. Más abajo, tarjetas en contra, tarjetas recibidas en contra. Lo mismo, Argentino Junior ha recibido en contra 3 tarjetas rojas y 14 amarillas. Es una información realmente interesante, pero tiene un plus adicional. Y es que cuando ustedes se ubican aquí en Stats y ya consultaron, por ejemplo, el dato de tarjetas, pueden ir a donde dice Referees. En Referees o Árbitros, le va a aparecer los árbitros que pitan en la Liga Argentina. Pueden observar, aquí me dice que el árbitro Merlos lleva 6 partidos pitados. Cuando ustedes dan clic sobre ese árbitro, esto ya lo había explicado en otro video, pero yo sé que muchos no lo han visto. Al darle clic sobre el árbitro Merlos, ahí les va a aparecer que en esta liga el 14 de agosto fue el último partido que pitó. En la victoria del Argentinos Junior frente a Banfield fueron 22 faltas, 2 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. Ustedes pueden observar el histórico de partidos y con esto pueden sacar una conclusión de si este árbitro pita de todo o antes casi no saca amarillas o saca muchas tarjetas rojas, y les puede ayudar a complementar esta información. Esto es lo más interesante de a Football Line Apps, aunque también puede igual consultar el dato de tarjetas. Me parece que el dato poderoso tiene que ver con la información de los árbitros. Nuestro tercer portal, StatBanker, ya lo había hablado en el otro video donde tenemos información acerca de tarjetas, pero repito, muchos no han podido ver el video, quieren información fresquita, recién salida del horno, y StatBanker es una opción también interesante para consultar el mercado de tarjetas, con la limitante de que no tiene tantas ligas, solamente son estas. Cuando ustedes ingresan a StatBanker.com, les van a aparecer estas ligas, la de Inglaterra, Alemania, la MLS, Suiza, Dinamarca, Austria, Escocia, Francia. Realmente le faltan añadir más ligas, pero la información que podemos encontrar ahí es bien interesante. Nos posicionamos sobre la liga que nos interesa, por ejemplo la liga de Dinamarca, le damos clic ahí. Se nos van a abrir unas tablas con una información estadística. A su izquierda ustedes van a la sección que dice Disciplina. Al darle en Disciplina le van a decir Disciplina o Club Disciplina y le dan clic ahí. Ahí le van a aparecer toda la información referente a las tarjetas que cada equipo ha recibido. Por ejemplo, el Arus lleva 5 partidos jugados, un total de 13 tarjetas amarillas que ha recibido. Dice aquí en FH que en el primer tiempo ha recibido 2 tarjetas, que en el segundo tiempo ha recibido 11 tarjetas. Dice aquí que de local ha recibido 9, que de visitante ha recibido 4, una información que no habíamos visto en los otros dos portales que hemos visitado. Eso le da una ayuda realmente interesante, aún más profunda cuando queremos analizar un juego. Adicionalmente, también en StatBanker podemos encontrar aquí a su izquierda donde dice Referee Yellow Cards, le damos clic ahí.
y vamos a poder encontrar, démosle unos segundos que abra la información, no sé, se quedó pensando, denme un segundo. Y podemos observar que se nos despliegan todos los árbitros que estaban pitando en la Liga de Dinamarca. El árbitro Christoffersen, Kehansen, Michael Tiger, Dennis Mogensen. Bueno, la verdad es que no sé cómo se pronuncian estos apellidos y nombres daneses. Pero podemos observar que nos sale la tabla con los árbitros, donde nos aparece el número de partidos que ha pitado, cuántas tarjetas ha sacado en el primer tiempo, en el segundo tiempo, cuántas tarjetas le ha sacado a los equipos locales, a los equipos visitantes, las tarjetas totales amarillas, la cantidad de juegos. Bueno, toda esta información que es muy interesante porque nos va a ayudar a fortalecer aún más nuestros análisis. Nuestro último portal, quizás el que más me gusta, quizás el que es mucho más completo, The Stats Don't Lie, se encuentra en inglés, con una gran información estadística de diferentes deportes. El fútbol no es ajeno y cuando ingresamos thestatsdontlie.com, nos vamos a la parte de arriba, buscamos el menú correspondiente a fútbol y el primero que nos sale es estadísticas. En estadísticas nos posicionamos ahí encima y vemos a la derecha que se nos abren una cantidad de información que podemos consultar para diferentes mercados, pero para este caso cards, tarjetas, es el que nos interesa. Lo seleccionamos, damos clic, esperamos que nos abra la nueva ventana y ahí nos vamos a encontrar con esta información. Simplemente debemos decirle en cuál liga queremos consultar la información estadística de tarjetas. Este es el que más me gusta, ¿por qué? Porque si ustedes observan, hay una gran cantidad de ligas de diferentes países, de diferentes continentes, donde podemos consultar esa información. A los que somos ratones de laboratorio de las apuestas, podemos encontrar mucha información que nos será de gran ayuda. Y para este caso vamos a coger un ejemplo, Argentina Primera División, lo seleccionamos, esperamos a que nos abra la información estadística y nos vamos a encontrar con las siguientes tablas. Aquí nos vamos a encontrar, nos dice el listado de equipos en condición de local, en condición de visitante, el promedio total por equipos y también aquí a un ladito la información correspondiente a los árbitros. Aquí me dice, por ejemplo, que Atlético Tucumán en 3 partidos jugados de local tiene un promedio de 3.67 tarjetas amarillas. Y de visitante, el Argentinos Junior en 3 juegos jugados de visitante, también un promedio de 3.67. La tercera columna ya es el promedio en general de todos los equipos. Aquí podemos sacar nuestros datos para llenar alguna tablita, hacer nuestras cuentas, sacar nuestros promedios. Y aquí a la derecha la información de los árbitros. El primer árbitro aquí es La Molina. 3 partidos jugados, 20 tarjetas, un promedio de 6.67 tarjetas por juego. También la información de tarjetas rojas, también con su respectivo promedio. Podemos sacar una información realmente muy valiosa. Me gusta mucho The Stats Don't Lie. ¿Por qué les estoy nombrando los 4 portales? Porque quizás en algunos países los 4 portales no estén disponibles. Por ejemplo, The Stats Don't Lie, tengo entendido que para algunos países no está disponible. También depende del proveedor de internet. StatBunker también puede molestar en algunos países. Al costo que tengan acceso a través de VPN, pues no van a tener ningún inconveniente. Y adicional a esto, voy a apoyarme en The Stats Don't Lie para los que pueden acceder. Recuerden que nosotros tenemos una calculadora de tarjetas hace mucho tiempo, la tenemos compartida gratuitamente, la voy a dejar aquí también para que la puedan descargar. Simplemente lo único que van a tener que hacer es colocar el promedio de tarjetas del equipo local, del equipo visitante, el promedio de tarjetas del árbitro y automáticamente me va a decir cuál es la tendencia de tarjetas para el partido que ustedes están analizando. Ya ustedes en su casa de apuestas ya miran qué opciones de mercado les están ofreciendo, a cómo está la cuota para el más de 3.5 tarjetas, a cómo está la cuota para el menos 5.5 y con base a esta información toman una decisión. Ojo, esta información es estadística, por el amor de Dios, esto no es una bola de cristal, esto no son las esferas del dragón para que pidan el deseo y que les conceda la ganada de la apuesta. Simplemente es una información guía que ustedes deciden si la toman totalmente como la asigne la tarjeta, la tabla, o simplemente la ayudan a complementar su análisis. Bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy.
Les recuerdo Stats Checker, Stat Bunker, The Stats Online y a Football Line Apps. Son cuatro portales donde pueden consultar información para el mercado de tarjetas. Recuerden, no olviden suscribirse al canal del Capi en YouTube. En Telegram me pueden encontrar a través del Capi Oficial. No se olviden, sigue disponible el Digol, el Capi Pack Sports. Los saludo su amigo el Capi y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.